Fue una gran traición y para mí fue una apuesta en la que perdí todo. La reconocida conductora de televisión Ingrid Coronado vuelve a abrirse sobre los momentos turbulentos de su divorcio con Fernando del Solar, revelando la presión que enfrentó por parte de TV Azteca para hablar públicamente sobre el tema a pesar de no estar preparada. Coronado recuerda cómo, en un momento de vulnerabilidad, tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de abordar su separación en el programa Ventaneando, algo que ahora considera como uno de los errores más grandes de su vida. A pesar de haber comparado en su momento el dolor propio con el de su exesposo, enfrentó críticas y perdió su trabajo en televisión debido a su falta de preparación para abordar el tema. En una entrevista con Marimar Vega en el programa de YouTube El Rincón de los Errores, Coronado revela que fue TV Azteca quien le ordenó hablar sobre su divorcio en Ventaneando, a pesar de no sentirse lista para hacerlo. Sintió que fue empujada a un escenario que no estaba preparada para enfrentar, lo que resultó en respuestas poco claras y una versión distorsionada de los hechos. Ingrid también comparte el dilema ético al que se enfrentó cuando una empresa de control de daños le aconsejó ocultar la verdad sobre quién abandonó el hogar conyugal. Este consejo, aunque seguido, la llevó a perder no solo su empleo en televisión, sino también su estabilidad emocional. Sin embargo, a pesar del dolor y la controversia que rodearon su divorcio, Ingrid ve este momento como un punto de inflexión en su vida. Gracias a su salida forzada de la televisión, encontró nuevas oportunidades para expandir su carrera en áreas como la radio y la literatura, permitiéndole conectar de una manera más profunda con su audiencia y encontrar un nuevo propósito en su vida profesional. A pesar de los desafíos y el dolor, Ingrid Coronado ve su divorcio y la posterior crisis mediática como una lección valiosa que la llevó a nuevos horizontes y oportunidades de crecimiento personal y profesional. En otros temas, Andrea Legarreta defiende a capa y espada la relación de su hija con el torero. ¿Quieres saber lo que dijo? Los detalles a continuación.